Pega la mano, saca pecho, no es que para flexión extenderse. Vamos, 10. Vamos. Comenzar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Levantarse. A medio derecho. Saca pecho. Cuclas. Vamos, 20 ranitas. Comenzar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Levantarse. A mi izquierda. Vamos, 10 en voz. Vamos. Comenzar. Bueno, estamos viendo en pantallas el recibimiento que se da a los soldados. Son imágenes que se hicieron viral en las redes sociales de cómo los reciben ellos a todos los conscriptos después de servir un año a la patria. Es un orgullo para los familiares, para los mamás, papás, tíos, pero también se siguen ciertos protocolos y códigos. Y hay muchísimas sorpresas también para ellos. Los recibieron haciéndolo, imagínense los ejercicios que realizaban justamente en el cuartel. Pero vamos a tomar contacto con nuestra unidad de móvil, porque lo siguen recibiendo y por supuesto también de una manera muy peculiar y especial. Marcelo Beltrán, adelante. Así es, bueno, nos encontramos en el centro de eventos Lincoln y tenemos acá una mamá de familia que está súper, súper feliz, bueno, pues con los aplausos ya esperando el momento de... ¡Deina! 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 Reina, reina. Reina, es que mi guagua se llama Reinaldo. Reinaldo. Sí, ha llegado, ha cumplido ya su año de cuartel. El Reinaldo, lo estoy esperando para ver a mi guaguita que de una vez llegue, quiero. Ay, creo que ya está llegando, creo que ya está llegando. Ya está llegando. En este momento está llegando Reina, Reinaldo. A ver. What's this? Wita! ¿Qué has dicho, papito? No te entendió. A ver, otra vez, repetime. Bueno, no se entendió, no se entendió. A ver, una vez más. ¿Se olvidó eso? A ver, con los métodos de visión, sí está autorizado. Ahora sí, a ver, una vez más, el volteo. ¡Buenos días, mamita! ¡Buenos días, madrina! ¡Buenos días, primo! ¡Buenos días, comadre! ¿Ah? A mí no me va a estar gritando, carajo. ¿Qué cosa te pasa? A mí respetante madre, soy, no me grites a mí. No, que Chayamuni cuartel manta, o sea, ha llegado ya del cuartel, no hay. Ahí tenemos el abrazo interminable y un aplauso ahí de la familia que está recibiéndolos. Parece que yo con algo de... No, sino ¿qué le habrá pasado? Mira, aquí tus primos han venido a recibirte. Ahí está, mira, cómo queda maricón el Fernando. ¿Cómo queda maricón? Ha cumplido el cuartel. Mira, carajo, me lebrás mierda. Tu madrina, abrazo tu madrina. ¡Madrina, ¡Otra grábelos! ¡Grábelos, antiguos! ¡Me han jarepeado! ¡Otra, no puedo sentarme de tanto palo que...! ¡Ahí está tu otro primo! ¡Tú! ¡Anda al cuartel, tiktoker! ¡Se ha vuelto ese marico! ¡Reina! ¡Ay, sí, no! ¡Ay, sí, no! ¡Reina! ¡Tu chica! ¡Otra, mira! ¡Carajo, este! ¡Dices que me has traicionado, mía! ¡No importa! Pero tranquilo. ¿Sabe qué? A mí, para. Un año. Para un momento. Para. ¿Sabe qué? El de camisa roja me dijeron que estaba rondando. Puta, ¿qué te han dicho? ¡Es bueno! ¡Es primerito! ¡Lo mejor de su vida! ¡Me lo he llevado yo! Gracias a mí ha terminado el cuartel esta guagua, ¿sí o no? ¿Tiene regalo para él? Por supuesto que sí, primero tengo una gran sorpresa para mi guagua. Vos que eres medio mariachi, digo que te gusta el mariachi, te lo he traído al mariachi Fernández. Ahí lo tenemos, bueno. ¡Otra vez!
gran sorpresa tengo para vos. Ven, papá, ven, ven, papito. Gran sorpresa para vos. Gracias a mí ha salido licenciado. No sabes los sacrificios que he tenido que hacer yo por vos, papito. Me he tenido que meter con el coronel, con el capitán, con el comandante, porque no querían darle su libreta. He tenido que sacrificar mi cuerpo por vos. No ha sido, no, mi sacrificio no ha sido. Yo he sido cabo ranchero, que era changa de pollo. Porque es ranchero, tenías que salir francotirador igual que tu madre. ¿Y ahora? ¡Hasta aquí! ¡Emocionado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira el regalo que tengo para mi guagua! ¡Primer regalo para mi guagua! ¡Motito, pa' que vais a tu trabajo, guaguita! ¡Mira, para vos, motito! ¡Maldita, qué lindo, carajo! ¡Os tenemos desde... ¡Emocionado! ¡Emocionado! ¡Y ahora el regalo más lindo para vos, guaguita! ¡Toma! ¡Puta! ¡Mira! ¡Ahí está mi regalo! ¡A la mierda! ¡No! ¡Es el auto de mi teniente coronel! ¡No! ¡Ahora estoy, papito! ¡Mi sacrificio! ¡Ahí está tu auto! ¡Puta! ¡Bueno! ¡Eso es compromiso! ¡Que no, no! ¡No! ¡Ya es tu auto! ¿Qué quieres que haga? ¡Qué por... ¡Gracias! ¡Gracias, papito! ¡Vas a apurar! ¡Subí, mierda! ¡Unitel más ha venido, mira! ¡Puta! Oye, ¿cómo ha venido Unitel? Es que te voy a confesar algo. Él es tu padre. ¡A la mierda! ¡Es mi padre! ¡Es mi chota! ¡Un año en el cuartel! ¡Es ponerla! ¡Es blanco tirador! ¡Así! ¡Chanto, chanto! ¡Igualito! ¡Puta! ¡Papá! ¡Papá, tengo que ir, papá! Bien, perfecto. Ahí los tenemos. Bueno, también damos una felicitación, ¿no? A todo el escalafón del el año pasado, pues, que han salido. Y bueno, pues, salen, ¿no? Con muchas ganas, con esfuerzo. Bueno, están durante un lapso de tiempo en el cuartel y obviamente que brindan su servicio militar como tiene que ser, dando ejemplo también a las futuras generaciones de que tienen que servir a la patria. Así nosotros de esta manera estamos mostrando lo que está pasando en este salón. Lincoln. Bueno, es así como reciben entonces a los soldados, con mucho cariño, emocionados, orgullosos, con moto, con auto, con todo.